Hola, ¿qué tal, señores de YouTube? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el ciclo del tiempo en el que esté reproduciendo este video. Primero, lo más importante es agradecerles, como siempre lo hacemos, de manera infinita por darse el tiempo de dar clic para ver el contenido de este video que vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes. Una página y una plataforma donde nosotros vamos a poder tener nuestra wallet de monedas Bitcoin. Esta empresa se llama Bitstamp o Bitstamp y es una empresa que radica en Londres. Voy a bajar. Acá está, esta es su dirección, está en United Kingdom y bueno, está desde el 2011. Algo que voy a dejar claro antes de empezar este video, ¿por qué no hacerlo en Bitso, por ejemplo, que es una plataforma de donde yo soy, que es México, y que sería más conveniente para mí estar en una plataforma como Bitso? Bueno, esto es por las comisiones o los fees que están cobrando antes de crear una cuenta aquí. Hice una previa investigación de videos y blogs y estuve leyendo información de otros usuarios, donde llegué a la conclusión de que sería importante que nosotros empecemos con nuestra cartera acá para poder empezar a administrar esta moneda de Bitcoin. Sin más que agregar en esta introducción de este video, te hago la invitación para que te quedes a ver este video para que juntos podamos crear una wallet o una cartera en esta plataforma. Así que muchas gracias y bienvenido. Bueno, esta es la plataforma una vez que accedes a ella, y para que nosotros empecemos a crear una cartera es aquí donde dice Create Account. Y bueno, lo que tenemos que hacer acá. Y bueno, los datos que nosotros tenemos que poner es nuestro nombre, correcto, nuestro apellido, un correo electrónico, seleccionamos nuestra ciudad, seleccionamos I agree y hacemos este captcha para poder nosotros empezar a hacer este registro. Así que registramos, se ha enviado un correo electrónico con su ID de usuario y contraseña a su dirección de correo electrónico o a nuestra dirección de correo electrónico que hemos añadido al momento de hacer nuestro registro, así que accedo a ella. Y bien, una vez que nos han hecho llegar este correo donde vamos a tener nuestro cliente o nombre de usuario y nuestra contraseña, y nos recomiendan también hacer después nosotros el cambio de la contraseña, lo único que tenemos que hacer es copiar esos datos y nos venimos a esta parte y aquí aparece una mano con el dedito, entonces presionamos y nos va a redireccionar directamente a la página para nosotros hacer nuestro login. Entonces aquí solamente hacemos pegar y vamos a copiar también este password que nos han dado para nosotros poder tener acceso a nuestra cuenta. Y así que nada más hecho esto, lo único que tenemos que hacer es login. Y como dato curioso, al nosotros entrar a nuestra cuenta nos pide que cambiemos nuestra clave o nuestra contraseña porque nos dice que es muy vieja. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer aquí es copiar nuevamente nuestra contraseña en esta parte donde dice current password, pegamos y aquí generamos una nueva contraseña con nuestro programa que tenemos de RoboForm. Ya he elegido una, así que ya la tengo y doy aquí change password. Bueno, lo que hace es sacarnos de la cuenta, así que nuevamente vamos a acceder. Pego nuevamente los datos con la nueva contraseña y nuevamente damos login. Es correcto, ahora sí, estamos dentro sin ningún problema. Aquí vamos a ir a, voy a guardarlo en Banca Línea o Monederos. Bueno, esa es la manera en que yo administro mis contraseñas al momento de crear cuentas con este programa de RoboForm. Seguimos adelante. Ahora bien, al momento de que nosotros nos venimos a esta parte, que es importante que también lo mencione, al momento de presionar retirada o retirar nuestro dinero, en este caso es un monedero que acabamos de iniciar, aparece un listado y este es las monedas o estas son las monedas que acepta esta plataforma. Acepta Bitcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum y Bitcoin Cash. Estas son las monedas más populares y es un monedero donde nosotros vamos a poder crear nuestra primera cartera. Y las comisiones, lo importante de esto es que las comisiones son muy bajas, o quizás esta es la plataforma que esté cobrando por el momento las comisiones más bajas. Esto lo estuve investigando. Para cualquier movimiento que yo quiera hacer, ya sea que lo quiera hacer con Bitcoin, que lo quiera hacer con Ripple, me pide que yo verifique mi cuenta y este es el paso a seguir. Vamos a seleccionar cualquiera, por ejemplo,
Bitcoin. Ahora bien, para que nosotros podamos verificar nuestra cuenta, solamente tenemos que venirnos a esta parte donde dice Verify Fund. Damos clic y nos va a aparecer esta opción donde nos especifica que nuestra cuenta no está aún verificada. Así que solamente tenemos que seleccionar esta parte donde dice Personal Account Verification. Damos clic y llenaremos todos estos datos que nos pide. Y una vez hecho esto, vamos a seguir con la explicación de este video. Ahora bien, los datos que vamos a poner en la primera parte es nuestro nombre de pila, nuestro apellido, nuestra dirección completa y la correcta, nuestro código postal, nuestra ciudad, elegimos nuestro país, en este caso es México, nuestra nacionalidad mexicana o México, y también vamos a tener que poner nuestra fecha de nacimiento. Aparece esto que dice conforme la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras. En esta parte, las instituciones financieras extranjeras están obligadas a informar cuentas financieras mantenidas por contribuyentes estadounidenses, ¿correcto? Aquí no, lo único que nos pregunta es que declaremos que somos ciudadanos de Estados Unidos, lógicamente no lo somos. Soy un extranjero residente de Estados Unidos, tampoco lo somos. O soy una persona de impuestos de los Estados Unidos por cualquier otra razón. También seleccionamos la casilla de no. Más abajo nos aparecerá esta parte donde dice documento de identidad. Y en este caso yo he enviado mi IFE por la parte del frente y la parte trasera. Más abajo tenemos el número de documento de identidad que ya lo he puesto. Y qué tipo de documento vamos a agregar. En este caso es documento de identificación nacional. Y al final nos pide un documento de prueba de residencia. En este caso le estoy enviando una factura electrónica de la Comisión Federal de Electricidad, donde viene mi domicilio y el nombre de la persona que está a cargo de esta factura. Y con esto estoy haciendo ya el papeleo para que esta página de Pinstamp haga la verificación de esta cuenta. Y bueno, ya con esto terminamos. Una prueba aceptable de residencia es un extracto de cuenta bancaria, en caso de que tengas alguna, una factura de servicios de electricidad, agua, internet, etc. o un documento emitido por el gobierno, declaración de impuestos, certificado de residencia. Esos son todos los datos que nosotros tenemos que enviar para que esta verificación sea aceptada. Así que lo único que corresponde es dar enviar solicitud de verificación. Y en este caso, obligatoriamente nosotros tenemos que llenar estos campos que les había mencionado que los dejé incompletos. Y bueno, como no tengo las fechas exactas, he inventado algunas, espero que esto no tenga alguna consecuencia. Y bueno, aquí ya he dejado estos datos. Así que ahora sí, damos enviar solicitud de verificación. Gracias por presentar tu pedido. Desafortunadamente, actualmente estamos experimentando un gran volumen de solicitudes de verificación, lo que provoca retrasos de hasta 2 semanas antes de que se procesen. Estamos trabajando arduamente para aprobar su solicitud lo más rápido posible. Gracias por su paciencia. Ya estoy de nuevo dentro de mi cuenta de Pinstamp y pasó alrededor de 3 a 4 días. Fue un proceso de 3 a 4 días para que esta cuenta o mi cuenta pudiera ser verificada. Pensé que iba a ser un proceso más tardado, pero lo hicieron bastante rápido. Aquí donde dice Verify Account, puedes checar que ya tengo mi estatus verificado. Voy a regresar de nuevo acá a la parte de MayaCun. Y aquí dice que para tener una mayor protección haga este proceso del factor de autenticación. Pero lamentablemente mi teléfono celular no es compatible con este proceso. Así que yo no puedo hacerlo. De hecho, estos códigos se están generando cada 30 segundos. Se generan códigos distintos. Creo que los celulares que acepta son iPhone, Android y no recuerdo la otra plataforma, son 3. Bueno, el caso es que mi celular no es compatible, entonces no puedo hacer esta verificación, pero tú puedes hacerlo para que tengas una mayor protección. Eso también es importante que no lo dejemos pasar. Bien, ahora este es uno de los factores principales por los cuales decidí crear una cartera aquí en Pinstamp, por sus fees o sus comisiones que está cobrando por nosotros hacer ya sea depósito o retiro, correcto. Entonces voy a venir a esta parte donde dice Bitcoin y aquí donde dice Deposit dice que se nos hace un cargo gratuito. En salida también se nos hace un cargo gratuito. Lo mismo aplica para la moneda de Ripple, para la moneda de Litecoin, para la moneda de Ethereum y para la moneda de Bitcoin Cash. Todos son free.
correcto, no hay ningún cargo, y esta es una de las razones por las cuales he decidido crear una cuenta en este monedero. Y ya por último, cuando nosotros queramos hacer un depósito, nos venimos a la parte de deposit, la que estoy señalando aquí arriba, seleccionamos nuestro monedero al cual queremos hacer un depósito, y aquí automáticamente aparece nuestra dirección o nuestra cartera. Si nosotros queremos hacer una salida, solamente nos vamos a aquí donde dice withdraw y seleccionamos el tipo de moneda que nosotros queremos enviar, ¿correcto? Es una plataforma bastante intuitiva de entender. Con esto me voy a despedir, sin antes agradecerte el hecho de que te hayas quedado a ver el video hasta esta parte. Hemos creado una cartera de Bitcoin porque recién subimos un video donde les mostré unas plataformas. Una de ellas es esta, donde ya estamos haciendo la minería, y puedes apreciar que ya tengo 8500 monedas satoshis. Estos son los satoshis, tenemos 8509. Bueno, el proceso es que no vamos a recibir directamente el dinero aquí, lo vamos a recibir en esta plataforma de Faucet Hub, pero para poder nosotros crear una cuenta en Faucet Hub necesitamos tener primero el monedero, que lo encontramos acá donde está deposit. Nos vamos a Bitcoin y aquí está, perdón, y aquí está nuestro monedero. Este es el que nosotros vamos a copiar para al momento de crear una cuenta en Faucet Hub, pegarlo y estar empezando a recibir pagos de esta plataforma, una de tantas que vamos a ir conociendo poco a poco en este canal de Extra Monetízate. Cuando tú recién estás comenzando, lógicamente tus pagos no van a ser muy elevados, entonces necesitamos elegir monederos y lugares donde nosotros podemos estar administrando pequeñas cantidades. Conforme vayamos avanzando, vamos a empezar a generar más volumen y poco a poco esto irá creciendo. Así que siempre mis mejores deseos para que tú también empieces. Es mejor empezar, así sean 100 pesos, 200, 300, en mi caso que es México, 400, 500 pesos la inversión de Bitcoin. Mira que aunque sea poco lo que vayas a invertir, créeme que con el tiempo no te puedes arrepentir de haberlo hecho. Así que sin más por el momento, muchas gracias por todo y nos vemos pronto en el siguiente video. Pásala muy bien.